¿Qué le parecen los accesorios tecnológicos en la calle? Uno sabe que puede obtener buen precio, pero es mejor. Si es algo bueno que uno lo ve relativamente bueno, pues lo compraré otra vez, pero si no, pues... Gorritos de BlackBerry. ¿No? Eso también. Eso puede ser una buena opción para ellos. No, para nada. ¿Por qué nada? Porque creo que no es de óptima calidad. En muchos semáforos de la ciudad se encuentran personas con ventas de cargadores para vehículos, manos libres y protectores para BlackBerry y equipos de última tecnología. Estas personas ofrecen su servicio de venta de accesorios y le ayudan al cliente cuando recién compran un celular. Vienen a que uno le entregan a uno el equipo ya. Entonces uno le coloca el protector y le dice por acá va el mano libre, por acá va el cargador y este es el para la cámara ya. El negocio de la venta de accesorios y la asesoría se ha vuelto muy rentable. Aquí depende, hay veces que se venden 80, 100, otras veces no se vende nada. El precio depende, la calidad y el equipo. Para un BlackBerry está desde 10, 15, 20, 25 y 30 mil pesos. Depende la calidad. Los comerciantes afirman que los precios son los mismos y que la diferencia radica en la calidad, el respaldo y la garantía. Mucha gente a veces va a encontrar ya pues más barato, pero no cuentan con que en caso de que se te dañe vos vas a donde él, que lo compraste, el man por ningún lado. Aunque los vendedores ambulantes también aseguran que sus productos cuentan con garantía. La mayoría son gente que pasa por acá todos los días y ya uno conoce prácticamente la mercancía de uno. No sabe qué es de uno y qué no es... que le vendió otra persona. Lo cierto es que los vendedores ambulantes seguirán aprovechando el avance tecnológico de nuestra ciudad para poder sostener a sus familias.